Hola mis cielitos, las de aquí. Hoy vamos a hacer estos gnomos miniaturas con anillas de lata, pero también vamos a hacer las anillas de los refrescos o de las gaseosas para tener dos tamaños de gnomos. También voy a tener la lista de utensilios en la cajita de información abajo. Ok, vamos a empezar con una anilla. Vamos a cortar un pedacito de fieltro de esta manera. Y luego vamos a cortar uno de los deditos de los guantes. Luego vamos a agarrar un pompón y lo vamos a deshacer. Y es sumamente fácil, nada más jala en sentidos opuestos y vas a tener este resultado. Y esto lo vamos a usar para nuestra barba. Usando un alambre suave vamos a cortar los bracitos. Yo estoy reciclando este alambre que me sobró de unas flores que usé, pero puedes usar cualquier tipo de alambre suave. Lo mides, lo cortas y le agregué unas cuentas a cada punta para las manitas. Pega los bracitos en la sección de atrás de la anilla. Luego vamos a pegar el pedacito de fieltro. Y ahorita vamos a pegar nuestra barbita. También puedes usar el pompón así como es para que la barba sea más corta y más cerrada. Luego tomé dos trocitos del pompón que deshicimos para hacer el bigote. También puedes usar un alambre suave para el bigote, para tener más variedad. Vamos a pegar nuestro bigotito. Lo peinamos para que no se vea tan desordenado el pelo. Ahora pegamos la naricita con una cuenta. Pegamos el gorrito, que este es el dedo del guante. Ahora cortamos la barbita para que se vea más limpiecito. Con un trocito de fieltro corté un corazoncito y se lo pegué en su manita. Para los zapatos usé una cuenta de madera, la partí en dos y lo pegué en la sección de abajo de la anilla. Pegué una cuenta más o menos mediana atrás para darle estabilidad a nuestro gnomito. Decoré el gorrito con hilo. Ahora vamos a darle un poquito de estilo al bigotito para que puedas ver la diferencia entre la barba y los bigotitos. Para el segundo gnomo usé una anilla de los botes de refresco o gaseosas. Puse el pompón así como es y lo pegué en la sección de atrás. Ahora pegué su naricita y para el gorrito usé fieltro y lo corté en una forma triangular. Ahora lo estoy midiendo. Ya que tienes la medida exacta, puedes pegar tu gorro. Ahí tenemos nuestro gorrito. Ahora ya puedes pegárselo a nuestro mini gnomo. Y ahora ya puedes cortar el gorro al tamaño que tú desees. Hice lo mismo con decoración con un hilo y esta vez en vez de hacer un nudito usé silicona caliente y le puse una mariposita. Para los zapatitos fue el mismo estilo de zapatos que el otro gnomo.
Para sus bracitos corté un alambre, le puse un poquito de silicona caliente en una punta y un trocito pequeñito de fieltro para que simule su manita. A la hora de pegar, se lo introduces adentro del pompón y queda perfecto. También le puse un corazoncito ya que San Valentín está casi por llegar. Y ahí tienen los gnomos, qué preciosuras, ¿verdad? Por favor, déjame un comentario, dime qué es lo que piensas. No te olvides de compartir para que todo el mundo haga sus gnomitos chiquitos para sus jardines de gnomos. Mira qué bonitos. No te olvides de suscribirte y déjame un comentario. Bye.